Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King Fumbari Chronicle. Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a más información de nuestro jueguito favorito. Como siempre, información totalmente clasificada. Dios, parece que esté calvo por esa zona, os lo prometo que es la raya del pelo. En fin, insisto, mucho cuidado con lo que hacéis con esta información, solo la podéis compartir aquí, ¿vale? Mucho cuidado. Dadle like, suscribiros, me estoy jugando el pescuezo por vosotros, por traeros info. Así que ya sabéis, hoy os voy a enseñar una cuenta de Twitter la cual está liqueando este tipo de información que pinta muy pero que muy bien. Así que espero que os guste, recordad que también tenéis en el anterior vídeo de leaks, en el cual os hablaba de estos personajes de Navidad, de Tamao, etc. De Yuntao. Recordad que tenéis un vídeo y también tenéis en la descripción el enlace al Discord comunitario hispano en el cual podéis entrar y hay un montón de gente dándole caña, ayudando y jugando diariamente al jueguito. Así que voy a hacer este vídeo rápido, que estoy capeando esta mina aún. El anterior vídeo que he subido, aún estoy capeando esta mina porque he cogido sin querer los 300. Así que vamos allá. Insisto, os voy a enseñar una cuenta de Twitter súper, súper interesante, que es esta que estáis viendo por aquí. Chloe Alx. La cual, o el cual, no sé si chico, chique, chica, chique, no lo sé, da igual, no es relevante, que va a estar liqueando información sobre los personajes. Por lo visto le llama bastante la atención el jueguito, así que maravilloso, estoy contento. Dice que va a empezar con algunos personajes que a lo mejor ya están dentro del juego y que irá actualizando un drive con los assets. Así que poco a poco os iré trayendo muchísima, pero que muchísima información. De hecho, no sé por qué no le he dado a Dike esto. En fin, vamos a empezar con el primer personaje promocional de esta celebración de Navidad, que a priori será un nuevo Lizerg. Tengo muchas ganas de tener un Lizerg en mi cuenta y también quiero mencionaros que no sé cómo saldrán estos personajes. Es decir, si serán de login, si serán de eventos, si serán de summon. Me gustaría que hubiese personajes farmeables. Es algo que he hecho muchísimo de menos de lo que era el Naruto Cross Bruto. El Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing. Había un personaje farmeable todas las semanas y eso personalmente me encantaba. Ojalá alguno de estos pueda ser farmeable y podamos conseguirlo de una forma totalmente gratuita. Si no es su versión de 3 estrellas, que sería este Splashart, seguramente por lo menos alguna versión de una estrella, y poco a poco, ya en el futuro, ir sacándolo e ir mejorándolo a versiones más tochas, ¿no? Así que sin más, aquí tenemos a Lizerg, que aparecerá en el Splashart junto con Yo, ahí con la chaquetita, que sinceramente me encanta Yo. O sea, me parece un protagonista tan... tan típico protagonista tonto, despreocupado, que solo quiere ser feliz. O sea, me encanta, realmente me encanta. Y bueno, aquí tendríamos a Lizerg, y gracias a esta publicación, pues también tendremos lo que sería su ultimate, junto con su hada, que ahora mismo no me acuerdo del maldito nombre. Mira que hace nada me terminé lo que está hasta ahora de Shaman King en el remake. Tío, o sea, he visto el nombre de este personaje. ¿Cómo se llamaba? ¡No me acuerdo! Me molesta bastante. En fin, no tengo a ningún Lizerg, así que, bueno, sí que los tengo, pero ninguno con la ulti desbloqueada aún. Así que espero que próximamente me salga, ¿no? Espero que se pueda conseguir, que se pueda farmear. Tendríamos una nueva Tamao, a la cual también le tengo bastantes ganas, a pesar de que, bueno, ya es un personaje que tenemos. Recordad que en el evento de nada más iniciar el juego podéis conseguir a Tamao en 5 estrellas, cosa que se agradece mucho porque es un personajazo. Es realmente increíble para soportear cualquiera de tus setups. Y en general, pues bueno, un Splasher bastante bonito. No sabemos de este personaje cómo será la ulti, dado que por lo visto no la ha conseguido mostrar, ¿no? Pasamos con lo siguiente, que sería un Horohoro. Un Horohoro aquí con el anorak, con la chaqueta de plumón, que la verdad es que pinta muy bien. También lo mismo, tengo muchas ganas de tener un Horohoro en mi cuenta, y más teniendo en cuenta que por lo visto todos los Horohoro que hay a día de hoy en el juego son una auténtica bestia. Así que espero poder sacarlo en algún momento. Por aquí tendríamos la ultimate, que creo que sí que es muy similar a alguna, si no es que es literalmente alguna de la que ya tenemos dentro del juego. Creo que es literalmente la misma ulti. Esto a lo mejor, imagino que en algún momento se acabarán repitiendo. A lo mejor, ya sabéis que hay 3 Horohoros. A lo mejor podría ser similar a lo que hemos visto en juegos como Grand Cross, que podríamos tener varios Horohoro y a lo mejor esos Horohoro comparten ulti. Podría ser interesante. Pero hasta el momento creo que no había ningún personaje que compartiese ulti, y esto me suena mucho. También, obviamente, cada personaje tiene sus técnicas. Aún falta mucho por ver de los personajes de Shaman King. Hay muchos de los cuales no hemos visto todas sus técnicas, por no decir de todos, ni siquiera de Yo, que han salido ya 2 o 3. Entonces, pues no hay ningún tipo de problema con esto.
Pero esto podría decirnos que a lo mejor es incluso una skin para el Jorojoro que ya tenemos. Podría serlo. Así que iremos viendo y iremos básicamente confirmando conforme todo esto vaya saliendo en el jueguito. Luego pasaríamos con Yuntao. Me hace muy feliz. Este supuestamente sí que sí es un personaje. Un personaje que a priori va a ser de Summon. De Login. Recordadlo, ya os lo dije en el anterior vídeo de novedades. Y me hace muy feliz porque Yuntao es posiblemente la mejor waifu de esta serie. Es un diseño precioso de personaje. Y obviamente es de los que más ilusión me hace. Así que sin más, perfecto. A priori personaje de Summon. De Login. Así que genial. Y también tendríamos aquí un par de personajes más, los cuales a priori no tienen que ver con la celebración de Navidad. O sí, realmente no lo tengo del todo claro. Porque tenemos una nueva Ana y tenemos un nuevo yo. Un yo que aparece con un personaje del manga, cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Este personaje no aparecía en el anime, que es este gatete, el cual ahora de nuevo vuelvo a no acordarme del nombre. Ayer precisamente lo busqué porque no me acordaba. Pero este es un personaje que no aparecía en el anime, que era exclusivo del manga. Que imagino que aparecerá en esta nueva serie, ¿no? De Shaman King. Así que en el remake. Así que aquí tendríamos a este nuevo yo, el cual pelea junto con el gatete. Bueno, prácticamente veo que pelea el gatete si lo vemos en su ultimate. Literalmente la ultimate es el gatete. Ya está, no hay mucho más que mencionar. Muy chulo. Ahí está el gatete súper refachero. La verdad es que mola mucho, ¿eh? O sea, debe ser un... Es un gato, tío. Mola un huevo, ¿no? O sea, mola muchísimo. Ahí está súper enfadado yo, ¿no? O sea, cuando ves a yo enfadado, tienes que preocuparte, porque se enfada muy poco. Pero bueno. Y también por aquí a Ana, que esta sí que podría ser de Navidad, ¿no? No lo puedo confirmar, pero bueno. Nieve, tal, pues podría ser Navidad. Yo me imagino a yo ahí detrás diciendo, oye, me das una chaquetita, porque yo voy en manga corta y hace un poco de frío. Podría ocurrir perfectamente. Pero bueno, una nueva Ana. Así que genial. Y de momento, estos son los únicos leaks de los próximos personajes que irían apareciendo dentro del jueguito. Con lo cual, maravilloso. Muy contento, insisto, el juego va viento en popa. Muy, 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 muy agradecido con tal y como está funcionando esto. Os aconsejo que sigáis a esta cuenta para estar al día. Y de hecho, pues bueno, cuantos más seguidores y más tal, más reconocimiento por su trabajo, mejor. Porque al final, el trabajo que hace esta gente cuesta lo suyo, con lo cual os recomiendo que sigáis arroba @chloealx y todo lo demás. Y aparte, también os recomiendo que sigáis a SteelPanties, una cuenta que está realizando traducciones, que ya sabéis que yo voy a intentar empezar a traer los análisis de los personajes, pero que está realizando traducciones de todos los personajes de Shaman King, Fumbari Chronicle. De momento va a empezar, porque he estado hablando con ella o con él, insisto, no sé si con ella o con él o con él, no lo sé, ni idea, ya sabéis. He estado hablando y me ha pedido consejos sobre qué personajes creo que son más interesantes para subir. Yo le he pasado una tier list, ya sabéis que no soy muy fan de las tier list, pero obviamente viene bien, imagino, para empezar a traducir los personajes que supuestamente son mejores. Con lo cual, aquí vais a tener un montón de traducciones, espero que os guste. Es una persona que tiene bastante, ¿cómo decirlo? Bastante experiencia a la hora de hacer traducciones y demás. De hecho, suele hacer traducciones también de Seven Deadly Sins Grand Cross. Con lo cual, os recomiendo que sigáis también a esta cuenta. Así que, dos cuentas bastante interesantes, SteelPanties y ChloeAlx. Así que, una para leaks, una para traducciones, os viene increíblemente bien. Y aparte también, pues os recomiendo que sigáis el canal. Es decir, suscribiros, es totalmente gratis. Y aquí vais a tener toda esta información, que obviamente yo siempre os la voy a compartir en formato vídeo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, suscribiros al canal. Estos canales, estos Twitter, a partir de ahora estarán en la descripción. Con lo cual, bueno, siempre podéis ir a chequearlos por ahí abajo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos en el próximo. A ver si hay suerte y todos estos personajes se pueden conseguir gratis, que estoy sin gemas. Ay. En fin, hasta luego, adiós.